Vivimos estupendamente bien. ¿eh? Es decir, el, el, yo tendría que tener las llaves escondidas en casa porque sé que se me olvida lo de las llaves muchas veces. Ahora las tengo escondidas, no tengo ninguna repercusión. ¿eh? Y mi mujer me monitoriza divino. ¿eh? Es decir, que no pasa absolutamente nada. Soy Ana y tengo una hija TDAH. Con 17 años. Surge un poco la dificultad de esos niños que ya vienen del colegio bastante frustrados normalmente y han tenido bastante decepción y están sufriendo la ansiedad, luego llegan a casa y hay que hacer algo con ellos a nivel de rendimiento escolar. ¿Cómo se gestiona eso? Desde que eres padre y sin romper tu vínculo emocional, sin llevártelo al traste, intentando sacar algo positivo de, de esa exigencia. Para mí hay una cosa que es fundamental y es no sacar las cosas de su caja. Entonces, todo lo que nos ocurre a nivel escolar, al final lo extrapolamos y sale toda esa miseria fuera de esta caja. Y estamos en la situación luego de la cena, o estamos en la situación de acostarnos, o del ratito de ver la tele juntos un rato, y estamos todos mosqueados por lo que ha ocurrido relativo a lo escolar. Mi primer consejo es que la caja de lo escolar es una vez que se cierra ese capítulo, cierro la llave. Porque no podemos hacer que el fracaso escolar defina a estos críos. Lo segundo es el petit comité, los tiempos institucionalizados con mis hijos fuera de la zona de conflicto. Me explico, tienes que ganar chuki puntos. Eh? ¿Qué significa esto de ganar chuqui puntos? Si fuéramos compañeros de trabajo, por ejemplo, ¿eh? y tenemos una relación personal potente y salimos y quedamos los fines de semana con las parejas y tal, tenemos ganado muchos puntos emocionales que luego una situación de conflicto laboral, si tenemos cuatro palabras mal dites, o entramos en una bronca, pues doncs vamos a tener bonus, ¿Eh? Claro, ¿qué es lo que pasa con estos chicos? Que hay que ganarse esos puntos también fuera de la zona de conflicto. ¿Qué implica esto? Pues yo me tengo que institucionalizar que con mi hijo me voy a jugar a esto de pegar bolazos, de pegar tiros, no sé cómo se llama, ¿no? Pero al a este, como se llame. Pero cuando yo me voy a jugar con él los sábados por la mañana, no estoy hablando en el coche de no le hables a mamá así, o que si estudiaran más, estoy fuera de zona de conflicto. Entonces tenemos que hablar de cosas que no tienen nada que ver con la zona de conflicto y disfrutar del evento y cuando vuelvo a casa disfrutar del evento y genero ese lazo, la relación emocional que compensa, que es compensatorio. El otro no voy a poder solucionar, pero sí puedo hacer acciones compensatorias. La cena. La cena no se puede convertir en el juicio de Nuremberg. Eso es algo tremendo en la familia RTDH, de es decir, llega a la cena, entonces incorpora muchas veces papá después por las dinámicas familiares y entonces aprovecho para sacar eh, y hago el juicio en Nuremberg. Habla tú con él, porque mira lo que han liado, porque no sé, no sé cuántos, pero no hagáis eso, es decir, justamente en el momento antes de irnos a dormir eh, generamos otra vez una situación de conflicto, un recuerdo emocional negativo, es decir, hago mal el cierre del día. Pues esto no se puede hacer. Claro, llegamos y salen los niños del cole y le preguntas que qué tal se ha portado. Pero, pero cómo le preguntas qué tal se ha portado? Es decir, te estás equivocando en la pregunta porque si yo anticipo que uno de los problemas de mi hijo es que es disruptivo, como le pregunte qué tal se ha portado, le estoy abocando al fracaso. Le pregúntale qué quiere merendar eh? o a qué juego va a jugar hoy luego por la tarde cuando termine de estudiar. Pero no le preguntes qué tal se ha portado. Entonces, sobre todo, son acciones compensatorias más qué acciones que yo pueda hacer cuando estoy trabajando con ellos. El, el tiempo de trabajo con ellos no puede venir determinado por la carga que mandan los colegios, porque es que no tiene ni, ni base científica ni está siendo eficaz. Entonces esto también ayuda, ¿eh? que sea finito el proceso. Tú imagínate que yo estoy haciendo dominadas, pero es infinito. Es decir, no hay límite. Cada claro, cuando me empieza a doler aquello y estoy que no puedo más, ¿cómo voy a dar el do de pecho? Pero claro, estos niños es infinito. No hay nunca límite. ¿Cómo te va a dar el do de pecho? Entonces, tienen que haber límites. Se termina de estudiar hasta ahora. ¿eh? Y estamos llegando al final de los estudios, de, del tiempo de estudiar, y se acabó la historia. Elegir bien las batallas. Si tengo que preparar un examen, pues no me pongo a hacer los deberes. No, es que tenéis que hacer los deberes y preparar el examen. Pues no, con estos niños tengo que ser selectivo, porque tienen un tiempo limitado de rendimiento. Entonces, tengo que ser inteligente y aprovechar estratégicamente su tiempo de rendimiento para el objetivo más cercano. Y el que va a ser para ellos de mayor recompensa, que es aprobar su puñetero examen. ¿no? Y utilizar estrategias. ¿Qué activa el cerebro para que yo pueda atender mejor? La actividad aeróbica. Si me pongo con un niño de eso, a hacer cuatro minutos de una actividad muy exigente a nivel de concentración, por ejemplo, con niños no está funcionando muy bien el que trabaje en dos minutos de interrupción preparando una coreografía. Entonces, tienes mogollón de coreografías en YouTube que les molan. Entonces, cuando hago cuatro o cinco minutos de tarea de exigencia ejecutiva de concentración, paro dos minutos y ensayo la coreografía. Y si ya te tiras el rollo y ensayas con ella, mejor que mejor. Activo. Aeróbicamente, reseteo el lóbulo frontal y vuelvo a levantar eh, la capacidad de concentración. Es utilizar estas estrategias que sabemos, y para eso pues, a veces hay que consultar con los especialistas ¿no? de cómo le he hecho un cable, cómo se le puede ayudar. Eh, y limita los tiempos, genera chukipuntos, eh, obtén bonus, ¿vale? no utilicemos las cenas como juicios de Nuremberg y luego mínimas estrategias cuando trabajamos con ellos con el tema de, de deberes a partir de las 8 de la tarde, pero el cerebro del niño está muy poco funcional ¿eh? para poder abordar temas de mucha exigencia ejecutiva, si son menores de 12. Y niños mayores de 12 años pues van a tener más posibilidad de funcionar mejor ahí, pero van a estar en mucho más conflicto por su fracaso. Entonces, dedícate más a lo emocional. ¿Eh?